Saboreando la mañana. Iniciamos. Así es el mundo, señoras y señores. Nueva música y, por supuesto, muchísima información. Póngame atención a lo que le voy a contar. En este momento vamos a hablar de un fotógrafo. Tomó unas fotografías que ustedes no se alcanzan a imaginar. Ahora podemos verlo en imágenes. Este increíble momento fue captado en una por una película por un fotógrafo australiano, Michael Marson, quien publica imágenes y videos aeroespaciales llamativos en las redes sociales. Marson comenzó a experimentar con la fotografía solar y lunar y pronto comenzó a observar otros fenómenos aeroespaciales. El notable efecto arcoíris ocurre cuando los cristales se alinean en el ángulo recto con el sol, explica la NASA. Las fotografías y las imágenes son tan sorprendentes que casi parecen haber sido manipuladas. Ahí puede ver usted lo que sorprendentemente captó este fotógrafo. Se ve espectacular y nada está editado. Todo es real. Muy bien, no está hecho Photoshop esa foto, pero esto está muy interesante. Continuamos con Así está el mundo. Y una mujer, escuche bien esto, una mujer se desviste en un supermercado en México para demostrar que no estaba robando. Un video que circula en las redes sociales muestra la reacción de una mujer que decidió quitarse casi toda la ropa cuando un guardia de seguridad de un supermercado quiso cerciorarse de que no había cometido ningún hurto. El hecho tuvo lugar en la sucursal de una cadena de Walmart en la Ciudad de México. En la grabación aparece la mujer acompañada de un hombre, que es abordada por un guardia de seguridad a la salida del establecimiento. Este parece pedirle una revisión de sus pertenencias. Ante esta situación, la mujer se despoja de su falda y se dirige a los sensores antirrobo. Allí se da la vuelta otra vez hacia el vigilante y seguidamente se quita la blusa para finalmente abandonar el supermercado haciendo ademanes y mostrando claramente su molestia para que vean que no robé nada. ¡Revíseme, por favor, revíseme! Nosotros continuamos con más de Así está el mundo y les cuento que se fabrican muñecos, muñecas, no sabemos cómo llamarles porque es de un género neutro para que los niños puedan elegir si quieren que sea una niña o quieren que sea un niño. La empresa afirmó que los niños se estaban alejando de los estereotipos tradicionales, por lo que las muñecas pueden ser vestidas tanto como mujeres o como hombres. La línea de muñecas de Mattel pues viene con pelucas removibles, lo que les permite cambiar entre pelo corto, pelo largo, así como ropa que incluye vestidos y pantalones, o sea, cosas femeninas y masculinas. La firma dice que ofrece un juego inclusivo para todos. Escuchamos que los niños no quieren que sus juguetes estén dedicados por normas de género. Esto dice Kim, que es vicepresidenta senior de Mattel. Los juguetes son un reflejo de la cultura y a medida que el mundo continúa celebrando el impacto positivo de la inclusividad, sentimos llegado la hora de crear una línea de muñecas libres de etiquetas. Esto lo agregó algunos padres y activistas feministas, argumentan que el marketing de género de los juguetes y la ropa de los niños limita las ambiciones de las niñas y refuerza los estereotipos de género desde sus primeros años de vida. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? En todo caso, ahora se crearon estas muñecas y cada niño va a tener la libertad de hacerlos masculinos o femeninos. Muy bien, continuamos con más de Saboreando la Mañana. Miren qué belleza que nos acompaña el día de hoy. Y mi querido Daniel Torres también está junto a nosotros porque más adelante estaremos hablando acerca de las herramientas para el paseo de nuestras mascotitas, como pueden ser las correas,
todo este tipo de cosas. Más adelante estaremos hablando de esto. Mi querido Daniel, si podemos adelantar algo para lo que vamos a hablar más adelante contigo. Por supuesto, lo que tenemos que tener en cuenta es qué herramienta vamos a utilizar. Ah, bueno, se está comentando que más adelante vamos a ver cuál es la herramienta adecuada para pasear a nuestros perritos, porque a veces necesitan la correa, a veces que aprieta un poquito, a veces sí. Una correa un poco más de libertad o a veces una correa mucho más corta. Y dependiendo el caso, porque por ejemplo, si utilizamos una herramienta que no sabemos utilizar, lo que vamos a generar es un trauma o un daño en el perro, ¿no? Por eso es importante siempre saber utilizarlas. Y ahora vamos a hablar más adelante de la cadena de adiestramiento, la pechera, el collar fijo, cuándo, cómo y para qué sirven. Y las formas, la técnica correcta de cómo correcto. Debemos pasear, porque a veces uno parece que el perro nos pasea a uno, vamos allá. Sí, vamos como cometas, es que es claro, correcto. Ahí, perfecto. Más adelante no se pierda esto aquí en nuestro segmento Veterinarios. En Saboreando la Mañana, mi querida Cari. Porque nosotros nos vamos a esa cocina del sabor. Chicos, yo me cruzo por donde ustedes están en este momento. Está tan cansadita, está tan descansadita ahí que bueno, estamos felices de tener en nuestro estudio. Ahora sí, mi querido Juanito, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido para nosotros. Siempre, siempre es un gusto tenerlo aquí. Hola. Usted cocina tan delicioso, Juanito. El día de ayer, Juanito dejó enamorados a los chicos que vinieron con Dubán Bayona porque Bayona. Se comieron todo ese pollo y no podían parar, Juanito. Sí, el pollo guasipichay. Guasipichay. Ahora, ¿qué vamos a preparar, Juanito, el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hacer unas carnes coloradas del Cotacachi, carne de cerdo, la base que tienen es achiote en pepa, no puede ser aceite esto de achiote. Esto le iba a preguntar, eso ¿cuál le da es el sabor la especial. Ah, ya, ok. Se lo hace en piedra, ¿no es cierto? Exactamente, traemos la piedra para hacerlo en piedra, un poco de ajo también, cebolla, todo hay que pasarlo por piedra y después dejarlo marinar. Juanito, ¿quién le está acompañando el día de hoy también para dar la bienvenida? Hoy día está Gladys. Gladys, hola, Gladysita. Qué gusto, diga, hola, Gladysita, hola, mami. Hola, mamá, estoy entendido. Muy bien, continuamos con más, Juanito. Okay. Muy bien, Juanito. Vamos a preparar unos yapingachos. Ay, qué rico. Vamos a hacer yapingachos, vamos a hacer una ensalada de veterado, de remolacha que le conocen, que es muy rica, no que hay que saberla, creo que preparar y a los niños les encanta a veces de diferentes formas, se las puede hacer. El tema de usar limón les va a ayudar a aceptar el tema de la remolacha también, porque esa parte ácida crea en los chicos una expectativa diferente. Sí, es que en realidad ¿no? ese sabor que tiene la remolacha, a mí me gusta, pero la combinación con el limón en realidad la hace mucho más rica, porque sí tiene ese ácido con el dulce, entonces sí es un contraste bastante rico. Yo solo que puedo decir que si va a comer remolacha, por favor acuérdese que comió remolacha. Exacto. Solo dije eso, que se tiene que acordar que comió remolacha nomás para evitar sustos. Más adelante, nada más, nada más. Miércoles, ¿por qué se acaba de cruzar algo por mi cabeza que no debió haber? Oiga, pero no es mi culpa, no es mi culpa. Ustedes se imaginan, yo solo di una recomendación porque aquí damos tips también muy importantes para la belleza y la salud. Para que no se asuste. Bueno, Juanito, no le paremos tanta bola al señor Quintana, estamos en cocina en este momento. Que se vaya de nuestra cabeza lo que Martín dijo. Juanito, un poquito más viendo la receta, ¿qué tipo de carne necesitamos acá? ¿Qué nos recomienda? Tenemos carne de cerdo, utilizar la parte de las piernas o de los brazos, tratar Juanito, de sacar la parte magra, ¿es de ¿no? cerdo? Yo pensé que era de res. No, cuando se hace de res se trabaja mucho para lo que es las carnes que se utilizan para tortillas con caucara, por ejemplo. Ah, pero para la carne colorada hay dos cosas esenciales. La una es la naranja agria, que se la conoce. Se tiene que trabajar con chicha o se puede trabajar con cerveza. Cualquiera de estas para condimentar. ¿Les parece si leo ahorita los ingredientes? Por favor, preste mucha atención porque para esta carne colorada necesitamos carne de cerdo, achiote, naranja agria, comino, manteca de cerdo, cebolla blanca, sal, cebolla paiteña molida y chervechita. Y la chevecha. Chevecha. Por si acaso es para la carnecita, para nada más. Ahora sí, mi querido Juanito, empezamos. Nosotros le ayudamos con algo, le podemos ayudar con algo. Vamos a ir condimentando poco a poco. Y aquí tenemos la carne. Vamos a ponerle una cucharadita de comino. Perfecto. Sal. Cucharadita. Una cucharadita de comino, sí. Ya, ahí Juanito, dígame. Perciba el comino, ¿qué tal le sabe? Perciba ese comino. Un poquito más fuerte. Fuerte, ¿no? Tit, es un comino que... Claro, es un comino que se lo hizo desde el proceso de tostar.
y después molerlo para que tenga esa fuerza, ¿no? Yo amo el comino, tengo que decir que amo el comino, ya sabe mi querida Mecases, usted ama el comino tanto como yo, lo que tiene que hacer es preparar esta carne deliciosa. Si usted no pensaba, no tenía idea qué es lo que iba a hacer el día de hoy en el almuerzo, esta es una excelente opción que usted prepare para que obviamente se quede toda su familia con la boca abierta. Y por supuesto, usted tiene que decirle, esta receta yo aprendí junto a Juanito en Saboreando la Mañana. Oiga, y lo bonito también es ir practicando y haciendo recetas de ecuatorianas, pero en otras partes, en otras regiones de Ecuador. Por ejemplo, esta carne es muy conocida pues en Imbabura, ¿sí o no es cierto, Juanito? Exactamente. Pero si ahorita usted está en Esmeraldas, o está en Guayaquil, o está en otro lado, en Quito, usted puede hacer estas delicias de esta carne colorada también. Disfrutar pues de la gastronomía ecuatoriana. Y por suerte, por cierto, un saludo para Ibarra, que están en fiestas allá. ¡Eso! ¡Que viva Ibarra! Un beso muy grande para Ibarra. Oiga, Juanito, él siempre está hablando de un ceviche de carne. Yo ni vi de probar un ceviche de carne. ¿Ceviche de carne? ¿De qué carne? ¿De qué tipo de carne? ¿Qué tipo de proteína? O sea, carne de res. Carne de res. Dice que carne de res. ¿Usted sabe hacer, Juanito? O sea, en ceviche. ¿Con pepino, dice? Con la misma base, jefe. No, vea, jefe, yo creo que usted... Ay... Oiga. Ah, bueno, que Natasha Fonte hace ese ceviche de carne. Natasha nos acompaña muchas veces con moda y también cuando hablamos de estos temas bastante peculiares de los famosos. Así que bueno, ahora vamos a invitarle para que se ponga aquí también en cocina y les enseñe a nuestras damas de casa a hacer este ceviche de carne que tanto ama el jefe. Muy bien, sí. Oiga, y también hay que decir... Ceviche de pollo si hay, ¿no? Eso sí. Hoy es el día de la bandera, ecuatoriana, 26 de septiembre, así que si usted tiene nuestra bandera, por favor, la eleva, porque qué orgullo, qué lindo que es ver nuestra bandera ecuatoriana. Ese amarillo, azul y rojo que ondea maravilloso. Sí. ¡Qué orgulloso es ser ecuatoriano! ¡Sagrada bandera! Aparte, ¿te sabes del himno? Aparte, Ecuador va a la final de la Libertadores. ¡Grande Independiente! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Levantando, por supuesto, nuestra bandera en alto, nos hace sentir orgullosos de esta tricolor, orgullosos de ser ecuatorianos. Amarillo, azul y rojo. Diga, de la Copa Sudamericana, perdonarán, no, se me escapó. Sí. ¿Te sabes el himno a la bandera? Más o menos, ¿verdad? Defender es gasta y roso morir. Si extranjera ambición algún día ultrajarte pretende atrevida, perderemos gustosos la vida para hacerte lucir con honor. ¡Sí! ¡Viva el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! ¡Qué orgullo formar parte de este país tan maravilloso, con gente tan hermosa como cada uno de ustedes! Mi querido Juanito, ahora sí nosotros continuamos aquí en cocina y cuéntenos. Un poquito antes de cambiar, estaba oyendo que decían algunos chefs internacionales que el próximo fenómeno gastronómico va a ser la comida ecuatoriana, por lo menos en España, en Europa. Estaba escuchando eso, que va a ser el fenómeno. ¿Cómo fue lo peruana? Creo que tiene que ver mucho con el tema de producto. Acá tenemos unos productos espectaculares. El tema de en la costa, por ejemplo, el tipo de camarón que tenemos acá es de exportación, una maravilla. Que no se encuentra en otra parte, ¿no? Y el tema de generar productos, creo que falta un poco de rescatar, no de rescatar, sino de promocionar la gastronomía a nivel que en todos los aeropuertos se puede encontrar un restaurante de cocina ecuatoriana. Así y donde es. Se pueda degustar estos platos espectaculares. O sea, nos hace falta marketing. Sí, yo también creo, nos hace falta marketing, porque en realidad en cuestión de comida, Juanito, tenemos comida deliciosa de todas las regiones de nuestro país que la hacen espectacular. O sea, en realidad no es porque sea ecuatoriana, pero sí es una comida muy deliciosa y variada, que tiene toques exóticos, que tiene comida maravillosa. Así que bueno, yo creo que falta muy poquito para que podamos ya ver nuestra comida. Mientras continúan por acá, solo esta indicación, aquí hicimos ya la pasta. Perfecto. Que sería pasta de achiote, a puro piedra, ¿no? ¿Ya? Bajándola, cebollita, utilizamos ajo, ¿ya? ¿No es cierto? Acá ya tiene comino, le ponemos una cantidad de sal y vamos a colocarle la pasta de achiote. Perfecto. Ahí le muevo, Juanito. Puede moverle, exactamente. Mientras mueven esto, mientras están dando el color, ese color colorado a esta carnecita, yo me voy por acá. Por favor, sígame, porque estamos junto a Daniel Torres, donde vamos a conocer un poquito más acerca de las herramientas que necesitamos para pasear a nuestras mascotitas. Ahora sí, empezamos con este segmento. Por favor, si nos puedes comentar.
Bueno, muy importante. A ver, la primera que les voy a enseñar es la típica cadena de adiestramiento que se encuentra en cualquier lugar. En cualquier lugar. Les voy a explicar algo que es muy importante de esta cadena. Casi siempre pensamos que es la primera herramienta porque siempre nos recomiendan. Ah, yo utilizaba esa con mi perro. Si tú no sabes usar esta cadena, lo que vas a causar es asfixia en el perro. Al perro, ¿sí? ¿Ah? Aparte de lesiones graves en su cuello. Porque la idea de esto es que si el perro jala, la correa aprieta y eso les va a asfixiar mucho. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo no sé utilizarla? El perro empieza a jalar instintivamente más duro porque lo que el perro quiere es liberar la tensión. Él no entiende lo que le estás pidiendo al no momento. No sabe de física. Claro, no entiende. ¿Cómo tienes que...? A ver, primero, mi recomendación es sin un profesional no la utilices, pero les voy a dar un tip. A ver. Si quieres, vamos a colocarla, ¿no? Te voy a enseñar ahora, esto es muy visual. Yeah. Esto es muy visual, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que yo quiero que el perro camine a mi lado derecho. Vamos a hacer de cuenta que mi mano derecha es el cuello del perro. Perfecto. Si yo aprieto la cadena y cuando suelto hay relajación, ¿se fijan? Aprieto, suelto, hay relajación. Quiere decir que la cadena está bien colocada, porque la idea de esta cadena es que si mi perro, claro, si mi perro, ojo, repito, si es un perro muy pequeño no la necesita, si es un perro muy grande que te está dando muchos problemas, tal vez. Entonces, si mi perro se está adelantando y se quiere pelear con otro perro, mi corrección debe ser ¿cómo? Hacia mí, hacia un lado. ¿Para qué? Para que se cierre, asimile una mordida en el cuello del perro. Y luego automáticamente se relaje. Perfecto, entonces la idea es que esto siempre está al lado para que yo pueda hacer a un lado y se aflojarse. Exacto. A veces cometemos que jalamos para acá para y atrás, no regresa. O para arriba, y peor si le pones al revés. Entonces voy a colocarla como no se debe colocar. La pongo al revés, la suelto y ¿cómo queda? Quedó ahí. Totalmente asfixiado, totalmente ahorcado y esa no es la idea. ¿Cómo no debería de ser al revés? Entonces, si es que la ponemos bien, aprieto. Relajo. Perfecto, entonces la idea es que la cadena quede sobre esto, o sea, que pase por acá para que cuando se relaje, suelte y no asfixie a las mascotitas de que correcto. Por sí ya están cansadas, ya están con la lengua afuera. Sí. Y recuerden, sin un profesional es preferible no utilizarla porque vas a generar lesiones en el cuello, sí. Vas a generar que el perro camine peor, no le vas a ayudar para nada, ¿ya? Muy bien. Entonces esta herramienta no la recomiendo para una persona que no tiene experiencia y tampoco la recomiendo para perros que pesen menos de 15 libras. Muy bien, Daniel, más adelante seguiremos hablando más acerca de estas correitas para pasear a nuestras mascotitas, pero ahorita mi querida Cari tiene buenas recomendaciones para ustedes. Mucha atención. Hoy en Saboreando la Mañana seguimos con los nuevos sabores y Daniel Torres está listo para descubrir cómo usar herramientas para pasear a tu perro. La cadena, el collar, el arnés, cuál debes usar y cómo debes usar. Esto en Veterinarios, pero también es momento de fortalecernos ya que haremos esos ejercicios en casa, así que alistarse. Ahora arrancamos con Mundo Rosa. Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que a Kim Kardashian se le hizo difícil caminar por el escenario de los Emmy 2019 por el atuendo que eligió para la velada. Junto con su hermana Kendall Jenner, la mediática fue una de las presentadoras de la gala que premió lo mejor de la televisión estadounidense. Con un look sobrio, la esposa de Kanye West optó por un vestido sirena en terciopelo negro, que combinó con tres collares plateados, dos cadenas y un crucifijo. Pero el ceñido vestido le jugó una mala pasada a la estrella de TV, pues casi no podía caminar, incluso en un momento se tropezó, pero sin llegar a ser un papelón. En las redes sociales registraron el mal momento que vivió Kardashian en la gala y se burlaron de ella por lo apretado del vestido, que casi no le dejaba ni moverse. Por otro lado, la top model Kendall Jenner lució un vestido sirena con estampa floral en tafetán, combinado con un cuello polera en charol. Pero eso no fue todo para las hermanas. En el Microsoft Theater de Los Ángeles, la audiencia también se rió de ellas por otra razón. El momento en cuestión ocurrió cuando Kim y Kendall acababan de llegar a los Emmy 2019 para presentar el premio a Mejor Reality. Entonces Kim dijo, nuestra familia sabe de primera mano cómo la televisión realmente convincente proviene de las personas reales que simplemente son ellas mismas. Kendall luego reflexionó, contando sus historias sin filtro y sin guión, mientras el público estalló en risa. Ambas parecían enojadas por la reacción de los famosos presentes. Their stories, unfiltered and unscripted.
Continuamos con más de Mundo Rosa y les cuento que el cantautor español Miguel Bosé fue condecorado con la medalla por la Cumbre por la Paz por Impacto Social, galardón que según la presidenta del secretariado de esta importante reunión, Ekaterina Zagladina, representa uno de los más grandes honores en el trabajo de activista a nivel mundial. Bosé en su intervención declaró: cuando se creó la fundación nos dimos cuenta que uno de los pilares de las Naciones Unidas, que son la paz y la seguridad, no gozaban del estatus de derecho humano universal y levantamos junto con organizaciones y fundaciones una batalla muy ardua. El resultado llegó el 16 de junio del 2019, cuando la paz alcanzó el estatus de derecho universal, gracias a Paz sin Fronteras. El artista agregó: la paz es de gigantes para trabajar todos los días, no es un ratito solamente, y es deber y un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Esta importante cumbre de premios Nobel se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, del 19 al 22 de septiembre. Y para finalizar, Mundo Rosa, les cuento que Demi Moore culpa a su difunta madre por ponerla en peligro con un violador hace 40 años. La actriz revela que tenía solo 15 años cuando supuestamente tuvo lugar el acto sobre el que habla en sus próximas memorias Inside Out y todavía no puede creer que su madre, a quien le dedique el libro, estuviera involucrada y posiblemente fuera la culpable. En una nueva entrevista en Good Morning America, relató que llegó a casa un día para encontrar a un hombre mayor sentado en su departamento. Él asaltó sexualmente a Demi, según la estrella lo relató. Fue una violación y una traición devastadora, escribe Moore en su libro. Revelado por la cruel pregunta del hombre, ¿cómo se siente ser prostituta por tu madre por $500? Moore está convencida de que su madre en realidad no la vendió al hombre, pero aún cree que ella tiene la culpa. No creo que haya sido una transacción directa, pero aún así le dio el acceso y me puso en peligro. Y me pasó que se tuvo que ir lejos. Más adelante nosotros contaremos los detalles, pero quiero decir que yo he escogido a todos mis compañeros de aquí para que verlos tanto. Son mis amigos y eso definitivamente me encanta. Continuamos con más, mi querido Dani, y vamos a ver la siguiente herramienta. Me estabas enseñando esta herramienta, pero la verdad es que no tengo ni un poco de idea cómo podría funcionar. Le decía que me serviría como un cangurito para llevar la chaucherita aquí y las monedas. Cuéntanos, bueno, Dani. Esta es una la famosa pechera o el arnés, ¿no? Cuando nosotros queremos tener un mejor control, esta no sería la herramienta indicada. ¿Por qué? Porque le damos toda la fuerza al perro en el pecho, ¿no? Entonces va a empezar a jalar más. Y si es un perro que ya tiene algún problema, como que se pone agresivo con otros perros afuera, como que los arrastra mucho. O sea, nos vamos al lado contrario de lo que queremos. Exactamente. Entonces esta herramienta la recomiendo para perros pequeños, que no habría ningún problema si va adelante, si jala un poquito, porque no me va a dejar sin brazo. Pero si es ya un perro que tiene algún problema, ladra mucho a otros perros, está muy inquieto cuando sale, ladra mucho, llora mucho, no sería la mejor opción. No quisiera interrumpir el sueño de esta princesa, pero sí quisiera saber cómo se tiene que poner esta herramienta. Claro, o sea, para ella es muy grande, estaba arriba, las dos patitas entrarían por aquí. Ni se mosquea sí, ella. Las dos patitas entrarían y quedaría la herramienta perfecto. Ya para poner la correa aquí en el gancho, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces ya ella pero tú lo que nos dices es que esto es aconsejable para perros más pequeñitos, para un perro grande. Correcto, para un perro más pequeño, pero siempre y cuando el perro no tenga ningún problema de agresividad, ni sea un perro muy ladrador, un ladrador compulsivo, porque no vamos a poder dar una corrección con esta herramienta. Perfecto. ¿Cuándo ya podemos usar una de estas herramientas, ya sea para un perro grande o pequeño? Cuando el perro ya haya aprendido a caminar bien a nuestro lado y ya cualquier herramienta va a servir porque no voy a necesitar corregir ni nada, él siempre va a saber que va a mi lado y eso es todo. Dani, siempre que nosotros salimos de casa sí podemos pararnos, ya levantémonos, está relajada, está dormida, con ella sí no hay nada que hacer, dejémosla ahí porque está muy tranquilita. ¿Es siempre aconsejable salir con alguna de estas herramientas cuando nosotros salimos de casa, valga la redundancia, con nuestros perritos? Sí, primero que por ley tenemos que salir con nuestro perro agarrado, ya sea con la traella y el collar o con una pechera, con cualquiera de las herramientas que enseñé ahorita. Y segundo, porque si es que tienes un perro que no está equilibrado, estable, tranquilo, no te va a servir de nada salir suelto porque probablemente se te puede perder, se te puede escapar, volando. Se va a ir, ajá. Y, entonces, Dani, ¿cuándo es aconsejable? Porque ahora también tenemos algo que a mí me encanta, que es en ciertos parques, muchos espacios cerrados para nuestros animalitos. Pero ¿cuándo yo puedo decir, no, mi perrito ahora sí ya está tranquilo, ya le puedo soltar y dejar que le empiece a correr sin que empiece a ponerse agresivo o tener miedo con el resto de animalitos que estén ahí? Si yo he hecho las cosas bien dentro de casa,
él no va a decidir con quién pelea y con quién no. Si él ya me ve a mí como una figura de autoridad, ya puede soltarle y él va a tener un esquema social. Bueno, ahora ojo, si nunca le he presentado un perro, si es un perro que nunca ha tenido contacto con otros perros y yo de pronto digo, le voy a soltar a ver qué pasa, la mayoría de veces hay un accidente, o se asusta mucho o empieza a querer atacar. Entonces, siempre desde que llega a nuestras vidas, hacer que tenga un buen esquema social, presentarle más perros. ¿Sí? Muy bien, perfecto, muchísimas gracias, Dani. Más adelante, nosotros continuamos con un poco más porque este tema definitivamente nos fascina. Pero ahora, Martín está en la cocina porque queremos ver cómo va este paso a paso, mi querido Juanito, con esta carne colorada que estoy totalmente segura va a quedar delicioso. Ay, acá estamos. Y un consejo, por favor, en cualquier herramienta que utilice para pasear a su perrito, por favor, póngale una plaquita con el nombre del perrito y números de teléfono por si acaso se vaya a perder. Continuamos con más de esta carne colorada, mi querido Juanito, por favor, cuénteme cómo fue este adobo que hizo por acá. Ok, vamos a hacerle una retroalimentación de lo que se trabajó dentro de este proceso. Ajá. Utilizamos un poco de achote en pepa, no el achote en aceite porque no tiene esa fuerza que se necesita. Estamos, ¿no?, más fuerte, sí. Muy bien. Lo molimos en la piedra, comino que sea bastante intenso, utilizamos un poco de sal, cerveza y jugo de naranja agria. Pongámosle para acá para que vean eso. Son los condimentos que usualmente, mira cómo está, un color lindo, ¿no es cierto? Lindo, sí. Y lo que pusimos, algo de que se ve esa parte grasa, utilizamos un poquito de manteca de cerdo, unas dos cucharaditas para que genere un poquito más de sabor. Recuerden que la manteca de cerdo está comprobado que es más saludable que una grasa saturada a veces que encontramos en el mercado. Y el tema, le puso limoncito y también la naranja, y le pusimos acá. Naranja agria, sí. Naranja agria y la cervecita también, ¿no? Para no barbe. Ya está todo. Puede ser cerveza, chicha o pueden utilizar cualquiera de las tres cosas, ¿no? Pero la cerveza generar. Siempre sí le da un saborcito. Le da un especial. Toque especial. Sí, sí, sí. A mí usted me encanta. Usted le pone cerveza light. Este es con cerveza. Cerveza light le pone la Cari. Ya, acá tenemos, como ven, está cocinándose la papa, una temperatura moderada para luego pasar a majarla y hacer para una tortilla, ¿no es cierto? Utilizamos cebolla blanca salteada con un poquito de aceite de achote, un poquito de sal para envolverla y que tenga un sabor espectacular. Y utilizamos acá lo que son para la ensalada, la tradicional que se la sirve, pues una ensalada de remolacha, cebollas que están desnaturalizadas, están solo agua con sal. Yo no sé si el comino y las cebollas están fuertes, pero ya necesitan los ojos. No, debe ser esta debe cebolla ser que la está acá. La cebollita. Sí. Muy bien, mi querido Juanito, usted continúa cortando esa cebollita, es un experto total. Querubín, respira un poco, vamos a una pausa comercial. Nosotros ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Usted no se mueva, son exactamente las 10:09 de la mañana todavía. 20 minutos. Ay, qué lindo minutos, se ve el reloj 20 ahí. 20 minutos, ¿no? Digo yo, media, una hora todavía del programa. Presentamos algunos famosos que tuvieron su evolución de niños a adultos. Muchos dirán que eran espantosos y se pusieron pintones y otros todo lo contrario. Así es que arranquemos viendo esta evolución de famosos. Arrancamos con Josh Peck. Este actor, comediante y ocasionalmente director y productor estadounidense se hizo conocido en 2004 gracias a su papel de Josh Nichols en la serie de Nickelodeon, Drake y Josh, donde interpretaba al hermano de Drake Bell. Sin embargo, hoy se puso pintero y delgado. Michelle Trachtenberg. La actriz empezó su carrera a los 3 años con anuncios publicitarios. A los 8 actuó en su primera serie de televisión y para el 96 hizo su primera película. Actualmente ha estado en series como Gossip Girl y Mentes Criminales. Juzgue usted, ¿mejoró o no? Joseph Gordon-Levitt. Joseph es un actor que empezó a los 4 años de edad a cantar en el grupo musical de teatro, pero tuvo su debut en la serie de televisión Family Ties. Desde entonces, no ha parado de actuar en películas muy populares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mejoró o no? Neil Patrick Harris. Seguro no lo recordabas. Antes de convertirse en el mujeriego Barney Stinson en How I Met Your Mother, a finales de los 80, él fue el famoso joven actor gracias a la serie infantil norteamericana Doogie Howser. Sí, el doctor daba vida a un brillante médico de solo 14 años. ¿Qué opinan de su evolución? Zac Efron. Este es el que les gusta a mis compañeras. Empezó su carrera en 2002 en una serie de Fox llamada Firefly. Luego trabajó en diferentes programas hasta que en 2006 se volvió una estrella con su participación en High School Musical, cuando era tan solo un niño. Ahora protagoniza diferentes películas donde tanto su rostro como su cuerpo ha sorprendido a todas.
Shia LaBeouf. Su carrera comenzó cuando interpretó a Louis Stevens en la serie Even Stevens. Desde entonces su carrera comenzó a crecer. Apareció en diferentes series y películas como Transformers, en donde era tan solo un adolescente. ¿Qué opinan ustedes de Miley Cyrus? Miley se volvió una adolescente influyente en el 2006 con el papel de Hannah Montana. Después de ese programa, Miley actuó en varias películas, pero estaba dedicada totalmente a la música. Ahora, ella usa un hermoso cabello largo, un estilo muy atrevido y se ha convertido, palabras mías, en una flaquita muy sexy. Dakota Fanning. Dakota tomó popularidad desde su primer papel, pues es una gran actriz. Ella apareció por primera vez en televisión en el 99 cuando tenía 5 años. Fue en un comercial de detergente, pero ella ha crecido y ahora es parte de las mejores películas y series televisivas. Y sin duda, una mujer muy guapa. Madeline Sima. Ella hizo el papel de Grace Sheffield durante 6 años en la serie televisiva The Nanny, pero ha participado en varias películas de cine y televisión y ha sido parte de varias series. La última que participó fue The Vampire Diaries. Se ha vuelto también una mujer muy atractiva. Y cerramos con Kristen Stewart. Kristen empezó su carrera muy joven, pues tenía 9 años, cuando actuó en una obra de colegio. Después apareció en La Habitación del Pánico con un look bastante masculino, pero esta actriz evolucionó hasta convertirse en la protagonista de Twilight y sin duda también en una mujer muy interesante. Aquí el cambio de los famosos, la evolución, ¿positiva o negativa? Usted dígalo. Ahí está, ¿qué te parece, Kero? ¿Crees que sí ha habido varios cambios en realidad en algunos sí, pero en otros algunos yo creo sí. que... Sí, tampoco es que eran qué bestia, qué terrible espanto, de todos, Dios mío. Pero claro que sí, como uno se va puliendo también con los años, con las nuevas tecnologías que hay en día. Espera, que le pongan al señor Quintana ahorita que me acuerdo. De chiquito no era tan agraciado. Claro, que tampoco es que soy un Adonis ahorita, pero si vieran las fotos de pequeño acá. Bueno, no solo fue una mala época nada más, una es mala que es, época. Verás, yo iba a ir a eso, porque yo sí. creo que también todos tenemos esa mala época. O sea, ¿quién no tuvo esa mala época en la que se dañó y era un poco espantosito? Claro, o sea, todos. Sobre todo en los hombres, esa época que comienzas a crecer, los pies te crecen, tumba los, ay, no. los adornos de los, la casa. Y a los te crece más la que nariz. Le sale por aquí un pelito y por aquí no tienen barba y por aquí le sale otro. En realidad se ponen bastante espantosos también en pero, esa época, pero después ya se mejora. Hay cambios positivos como el de Josh, que estábamos viendo el primero que hacía la serie Drake y Josh. Que claro, él era bastante corpulento y con ejercicios, con dietas, bajó de peso, se lo ve mucho mejor hoy en día. Yo creo que está bien, ¿no? Uno tiene que ser como el queso, ir mejorando con los años y no empeorando, porque incluso compañeros míos que estudiaron igual, con la mala vida, con las fiestas, todo, parece que ya tienen 40 años. Sí, ya. Parece que Pancita. Se les sube la edad. También yo quiero decir y hablar, bueno, de uno de los hombres que aparecía ahí, que me parece... ¡Ay, la que no puede más! ¡Espectacular! Ya. Zac Efron. O sea, Zac Efron es ya otro nivel. O sea, en serio, es casi como Ricky Martin para mí, Zac Efron. O sea, Ricky Martin no hay nadie que le iguale. O sea, no existe en este mundo nadie que le iguale. Pero miren, ahí podemos ver a Zac Efron y es guapísimo. De chiquito sí era un niño muy bonito, pero de grande, por Dios santo. O sea, de grande sí, ya. ¿Qué más por uno puede favor, pedir? Producción, una llamada, don Omar, para que baje las hormonas un poquito. Oye, a Caída Sarmiento, por favor, que no puede más con Zac Efron. Por favor, don Omar, ojalá está viendo el programa, en la casa hablamos. Sí, don Omar ve el programa. Con más de Así Está el Mundo, y esto es algo insólito que ocurrió en Jamaica, porque un rayo cae y lastima a 3 jugadores de fútbol. Un rayo impactó en el campo en pleno partido de fútbol en Jamaica. Los equipos de la Jamaica College y el Walmer Boys School se disputaban la Copa Dingil Manin cuando 2 jugadores cayeron al suelo. Al final, al menos 3 han sido atendidos en el hospital y se recuperan favorablemente. Esto ocurre mucho cuando hay tormentas y hay campos abiertos. Mi querida Cari. Nosotros continuamos con más, señoras y señores, y aquí estoy. Me encanta definitivamente estas puertas, me siento como una reina total. Muy bien, nosotros continuamos con más. Y un árbitro es suspendido, señoras y señores. ¿Quieren saber por qué? Pónganme atención a la siguiente nota y se los voy a contar absolutamente todo. Un árbitro de lucha greco-romana, Alan Maloney,
protagonizó una escena muy polémica el día en el que decidió cortarle las rastas a un adolescente negro como condición para que pudiera participar en un asfalto a finales del 2018 en la ciudad norteamericana de Nueva Jersey. Ahora ha sido suspendido durante 2 años tras una larga disputa entre la División de los Derechos Civiles y la Asociación Interescolar de Atletismo de Nueva Jersey. La discriminación racial en la aplicación de las reglas de cualquier deporte es incompatible con el espíritu de juego limpio, afirmó en un comunicado el fiscal general de Nueva Jersey. ¡Qué bestia! ¡Qué buenos muebles que ha habido por acá! ¡Qué buena manera! Continuamos con más de Así Está el Mundo y escuche bien, porque se sintió un fuerte sismo en Puerto Rico y alertó a los Estados Unidos. ¡Uy! Ya fui votando por algo por ahí. Puerto Rico registró este lunes un sismo de magnitud de 6.3 en la escala de Richter que despertó y asustó a muchos mientras dormían en el territorio estadounidense. El epicentro ocurrió a unos 70 kilómetros al norte de Puerto Rico a las 11:24 y el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan aclaró que no existe riesgo de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Luego del movimiento telúrico inicial hubo algunas réplicas de menor intensidad. Gracias, Carlitos, por subir lo que voté, por levantar lo que voté. Votó las plantas. Hay que multa. Hay que multa. Nosotros continuamos con más. Está multado. Está multado, señor Quintana. Nosotros continuamos con más de aquí en esta cocina del sabor que tanto nos gusta junto a nuestro querido Juanito. Mi Juanito, ahorita solamente picó el tomatito, fue la remolacha. La remolacha, está la un cebollita. Poquito de aceite lavada, la cebolla que estaba previamente puesta en agua con sal. Perfecto. La lavamos y está lista ya para mezclar los 3 ingredientes, rectificar sal y aceite un poquito nada más, sería la primera parte para la ensalada. De ahí ya tenemos la parte de las carnes. ¿Cuánto tiempo hay que dejarle a la carnecita? Dos horas, yo diría. Okay. Algo básico. De ahí si pueden dejarle un día para el otro, espectacular. Coge más saborcito. Más, ¿no? Sabor. Ok, aquí ya tenemos un poquito de manteca de cerdo en el sartén. Perfecto. Y mira, yo tengo aquí del ají común que nosotros utilizamos, ¿no? Okay. Vamos a colocar este ají en la grasa. Ya, es muy bien. Un secretito ahí de las abuelitas. Sí le da el toquecito. Le da ese toquecito especial, exactamente. Entonces, y aquí tenemos nuestras plantitas de ají también para que vea el jefe. Yo no sé con qué intención nos la puso aquí para recordarnos que estamos poniendo ya la carnecita. La carne colorada ya directamente para que se empiece a cocinar en esa grasa de cerdo. ¿Ya? ¿No? ¿Cuánto tiempo se hace rápido esto, Juanito, ya la fritura? Sí, es muy rápido, no es algo demoroso, es muy rápido. Que el sartén esté bien caliente para que las carnes se vayan sellando y no se formen líquidos y se haga un estofado. Perfecto, Juanito. Y ahí por otro lado están haciendo las tortillas de papa. Y a esas tortillas de papa, ¿qué se le puso? Aquí, a ver, Gladysita ya puso aquí un refrito de cebolla con un poquito de cilantro, aceite de achiote. Las papas que estaban previamente cocidas, majadas, hacer una mezcla. Es la opción de ponerle queso o no le pongas y sal, queso, ¿no es cierto? Sal también estaba cocinado las papas. Ah, ya, ok. Quiero saber algo. Dígame. ¿Cómo hace usted para elegir los asistentes? ¿A los que saca mejor nota los trae para acá o cómo los elige? A los que... Bueno, ya se terminó de graduar recién en la escuela. Ah, de premio la trajo. De premio la trajimos acá, se acabó de graduar. Porque siempre tiene un nuevo asistente, ¿verdad? Es chévere para que se vayan conociendo un poquito más. Exacto. Juanito, porque puede, ¿por no seas envidioso? Puede. Al gordo le toca a mí siempre. Asistentes. Al gordito le toca a los dos porque no hay más. Al gordito le toca lo que ya, claro, no se puede. O sea, ya nosotros ahí es lo que le ayudamos. Entonces, miren, si ustedes pueden ver en el fondo, no hay formación de líquidos porque el sartén está caliente, que es importante. Ah, ¿no? Okay. Si el sartén está frío, las carnes van a soltar jugos y se va a hacer como un estofado y ya la técnica ya no nos sirve. Entonces por eso yo siempre digo, ¿por qué a mí la carne nunca me queda como frita, me queda como estofada? Porque y ha no sido porque, de algo frío. Parto de algo frío, sí, eso es muy importante. Vamos a repetir la receta en este momento. La voy a leer para que usted recuerde exactamente cómo Juanito hizo esta carne colorada. Necesitamos carne de cerdo, achote, naranja agria, comino, manteca de cerdo, cebolla blanca, sal, cebolla paiteña molida, cervecita, ese toque de cervecita y por supuesto ya lo acompañamos con remolacha, tomatito, cebolla, que es lo que Juanito nos indicó. Ahí estamos viendo, mi querido Juanito, cómo ya empieza la cocción. Percibir poquito, puedes percibir el Juanito, aroma de la cerveza, el comino resalta y el tema del achiote que le da ese color y sabor esencial, ¿no? Esta es una base también cómo se realiza a veces el proceso para elaboración del hornado. Okay. Tradicionales con justamente con la pepita del, del, de la
de la semilla del achiote, que eso tienes que tratar de ver, ¿no? No aceite de achiote porque no te va a generar ese sabor que se necesita. Ah, muy bien, Juanito, muchísimas gracias por todo lo que aprendemos junto a usted. Vamos a dejar aquí un momento mientras la carne va, por supuesto, friéndose un poquito y tomando ya ese olor, ya lo tiene, ese sabor también ya lo tiene, mi querido Quero. No sé si tú alcanzas a oler hasta ya esta delicia, pero bueno, mientras se queda preparando este, continuamos contigo. Así es, mi querida Cari, yo estoy muy bien acompañado junto a Verónica Jiménez porque vamos ya a abordar el tema de la amistad, que a veces cuando tú te separas de tu amigo, de la persona que tú más quieres, puede llegar a ser tan dolorosa como romper una ruptura amorosa. Entonces vamos a ver esa nota introductoria para después entrar en este tema muy interesante. Nos vemos pronto. Romper una amistad duele tanto como dejar al gran amor de tu vida. Siempre se habla de lo duro y el dolor físico que causa una ruptura romántica. ¿Pero qué hay cuando se pierde a un amigo? El vacío, la punzada que sientes cuando ese amigo se marcha al otro extremo del mundo, se evapora porque se ha enamorado o no te perdona porque una discusión ha significado el acta de disfunción de nuestra relación, alegando diferencias irreconciliables. Eso también es muy doloroso. Es otro duelo más en la vida de una persona y la intensidad con la que se viva la pérdida irá en proporción a la tipología de la amistad o las experiencias compartidas. A veces, esta unión puede ser tan fuerte que está próxima a la de un hermano o la de una pareja, solo que sin la parte sexual. Sin embargo, un punto a tener en cuenta es que la casualidad nos hace hermanos, pero el corazón nos hace amigos. Se hace hincapié en el hecho de que tu familia nos viene dada, mientras que la amistad se escoge y se desecha libremente. Su valor cambia con la edad. No es lo mismo el significado de la amistad cuando tienes 14 años que cuando tienes 40. Es un concepto que varía y se modifica a lo largo de nuestras vidas y también con las experiencias. Por ello, en función del valor que le otorguemos, más o menos grande será el golpe por la pérdida. Muy bien, y nosotros ya tenemos aquí a nuestra especialista para tratar este tema. Y estábamos hablando tras cámaras y es impresionante cómo se puede llegar, nos comentabas que se puede llegar hasta un suicidio cuando un amigo nos puede traicionar. Claro, es que es tan fuerte la relación que tú tienes, te ves, te visitas, vas a comer, estás junto a ella, estás junto a él, confidentes, y mira, una traición. Un sufrimiento de este tipo te puede llevar a la depresión, te puede llevar al suicidio, y tienes que entender estas señales de alerta que son súper importantes para que puedas reconocerlo y asistir a un especialista. Es que es muy importante, los amigos son como la familia que uno elige. A veces elegimos mal y vamos aprendiendo en el proceso, pero incluso como estábamos hablando, mis papás o mi mamá tienen una amiga tan cercana, que uno ya no le dice hasta tía, le dice como tía, y cuando ellos puedes sentir una traición o se alejan, puede ser muy triste. La depresión que causa esto, ¿qué podría conllevar? Puede llevar muchas cosas. Imagínate que cuando terminas una relación, comienzas a tomar, comienzas a equivocarte, a salir con otras personas, entregar tu cariño y amistad sin sentir esa hasta correspondencia, hasta por venganza, y eso te lleva a generar relaciones tóxicas que tienen un fuerte componente emocional. Entonces es importante que reconozcas que cuando esta relación ha terminado, se ha acabado porque ha habido un viaje o porque no pueden estar juntos o porque ha habido una traición, puedes poner un alto, reconocerte fuerte y seguro en una relación de seguridad y no generar esta dependencia tan malévola, ¿no? Es que sí, termina convirtiéndose en una dependencia. Por ejemplo, en mi caso yo no es que sea muy amiguera, o sea, de hecho tengo muy pocas amigas y cercanas, muy poquitas, las cuento con esta mano. Y por supuesto, cuando una de ellas viajó, me golpeó muy fuerte, me golpeó súper fuerte porque claro, era mi confidente, estaba siempre conmigo, pero ¿cómo se puede asumir tal vez esta clase de situaciones? Si una amiga que es muy cercana a mí, si un amigo que es muy cercano a mí tiene que partir, va a salir de viaje y no sabemos cuándo podría regresar, ¿cómo poder asumir como esta amistad? Obviamente es como que estás no terminando una relación, pero sí es separándote y es un vínculo bastante fuerte. Una de las cosas más importantes en este caso es adaptar tu relación. ¿Cómo la adaptas? Reconoces cuáles eran estas rutinas y vas cambiando estas actividades. Por ejemplo,
si salía antes con mis amigos, cumplía antes con estas actividades, lo que yo hago en este caso sería corresponder a salir de viaje, pasar un tiempo más en familia, compartir un tiempo más en el gimnasio, hacer deporte, generar otras actividades sanas que me puedan fortalecer en vez de hacer mucho daño. Este tema, o sea, este tema me parece muy interesante y me gustaría saber, porque estaba leyendo acerca de un tema que te voy a comentar, ¿quién sufre un poco más de estas rupturas, los hombres o las mujeres? Porque yo estaba leyendo, y a esto voy, estaba leyendo que los hombres... Que los hombres se junten con sus amigos es muy importante porque es hasta como terapia. Sí. Los hombres somos un poquito más guardados, más cohibidos de nuestras cosas. Y un amigo realmente hace la de un psicólogo, hace hasta para desahogarse y todo. Por eso las salidas con los amigos a veces es muy importante, cosa que no pasa mucho con las mujeres, que sí son un poco más expresivas. Uh-huh. Entonces, para eso me pregunta, ¿quién sufre más esto? Las rupturas de las relaciones de amistad las sufren más los hombres. Sabía. Porque sienten esta confianza y esta penetración al momento de coordinación de amistad, de alegría, de ternura. Son psicólogos. Porque son tus psicólogos, tu amigo se convierte en tu gran confidente. Mejor amigo. Entonces, esta es una de las cosas que debemos tomar en cuenta, fortalecerle, hacerles notar que hay ciertas cosas que nos hacen cambiar. La idea no es ir y salir a beber y hacer una vida loca porque hemos terminado una amistad, sino que debemos comenzar a comprendernos, entendernos y comenzar a hacer una relación más segura, una relación de amistad más sana, no tan dependiente, no tan exclusiva, sino que nos permita entender la diferencia, por ejemplo, entre una relación tóxica y una relación sana. ¡Qué perfecto! ¡Pare de sufrir! Nomás le digo. Y no dañar amistades por dinero o por cosas así. Cuidemos la amistad también, que es muy importante. Así es. Muchísimas gracias. Vero Jiménez estuvo con nosotros, nuestro especialista, y usted podía tener los números de teléfono para que se comunique con ella si está atravesando tal vez por una situación como esta que no puede sobrellevar, o para alguna otra situación, pues también está nuestra especialista. Muchísimas gracias, gracias, Vero, chicos, por estar aquí con nosotros. Es un gusto. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos con más de Saboreando la Mañana para pasarla bien. Es una rutina de entrenamiento para las amas de casa, lo puedan hacer, pero siempre es necesario el calentamiento. Y puede iniciar eso, ¿no? Bailando. Ponga 2 minutos de música, la música que más le guste, y usted váyase hasta con abajo. Mucha energía, fuerza, energía, 2 minutos mínimos de música y pues le damos todo, todo de nosotros. Yo le dejo la cara y recursos humanos no me deja bailar. Ahora sí, Danilo, cuéntanos, por favor. Bueno, excelente, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para hacer una pequeña rutina de femorales, glúteos, para que las chicas puedan hacer y las amas de casa también desde casa. Empecemos desde casa. ¿Qué es lo que necesitamos? Poquito, nada, simplemente vamos con las mancuernas. Perfecto. Vamos con no las chicas. No necesitamos mucho en sí, realidad exacto. Para poder realizar. Vamos a hacer un poco de zancadillas laterales, peso muerto. A ver, tú vas ya, zancadillas laterales, vamos. Laterales. Explícanos un poquito cómo tiene que ser la exacto. Posición también. Bueno, básicamente para estos ejercicios nosotros estamos realizando todo lo que es un trabajo de piernas. Okay. La pierna se divide en lo que son femorales, glúteos, cuádriceps, aductores, vastos internos, externos y los músculos sartorios. Entonces estamos trabajando toda la parte del cuerpo. Ah, ok, trabajamos todo. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer este ejercicio? Normalmente esta serie se hace en 4 series de 15 repeticiones de cada ejercicio. Ahora nos vamos con el peso muerto. Vamos, sumo. Chicas. Peso muerto, sumo. Si tienes peso, lo puedes hacer con peso. ¿Cómo? Si no tienes peso, lo puedes hacer sin peso. Así es, podemos hacer con unas botellitas de 2 litros de alguna bebida y le llenamos de arena o piedras pequeñas. Perfecto. Entonces eso nos va a ayudar.
Estamos realizando un poco de sentadilla, sumo. ¿Qué trabajamos con este ejercicio? Estamos trabajando femoral, glúteo y también parte del lumbar. ¿Qué importancia tiene la rodilla en este ejercicio, no pasar la punta del pie? Claro, esto es lo más importante, que le vamos a trazar una línea imaginaria entre la punta del zapato y la rodilla, para no sobrepasar y que no existan lesiones a posterior. Perfecto. ¿Algún otro ejercicio para finalizar? Ahora vamos a hacer un poco de sentadilla, pero con salto, para trabajar también la pantorrilla. Ahí activamos todo. Sí, ahí activamos todo. Sentadilla con salto, vamos. Chicas. Muy bien, y esta es la sentadilla con salto. Ustedes pudieron ver tres ejercicios que lo pueden realizar en la comodidad de su hogar, algunos con peso, otros sin peso, y lo que ustedes también pueden ocupar, como nos decía Dani, es una botella, llenarla de tierra o piedritas, y con esto nos puede ayudar para poder trabajar de una mejor manera. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Muchísimas gracias. Junto a nosotros el día de hoy, nos vamos a una pausa comercial, nosotros ya regresamos con más Hagan los Ejercicios. Y se viene Quintana, porque vamos a ver ya la preparación del plato. Así es, mi querida Cari, ya tenemos listo acá, mi querido Juanito, solo para servir nuestra carne colorada, por favor. Ok, mira, hemos preparado la carne colorada, hicimos algunos montajes del plato, utilizamos un poco de ensalada, ¿no es cierto? Esta ensalada tan rica, nutritiva, que hace bien para la salud de las personas. Y muy buena, ya no muy buena, es recomendable esta ensalada, no tiene ningún tema. Mira, tres formas de presentación con el tema del aguacate. Ahorita la carnecita, mi querido Juanito, que estamos echamos la carnecita, mira, echamos la carnecita que ya está lista en cada uno de los platos, mira, estamos listos.